The Simpsons. It's the longest running animated show with maybe the most recognizable character on TV. Don't! Are you little? Outside of the US, the show is beloved by millions. Berto, che se trovi una cosetta nera sul cuscino. Я же могу есть дома, где захочу. انت صاحبي ولا كلامك رمزي سكوت. And some of the biggest fans, Latin Americans. Por la mejor sensación del mundo. In Mexico City, there is one man responsible for making Homero Simpson funny in Spanish. Hello? Soy Homero Simpson. Woohoo! Pequeño demonio, te voy a flatter. Pequeño Flanders, maldito y sensual Flanders. No es cierto, soy Humberto Vélez. Ya cállate tú, baboso. Yo estoy posesionado de tu cuerpo. Soy Homero el malo. Soy Homero el malo. No, no, no. Ahora sí, ¿no? Esto me toca a mí. Ok. Hola, soy Humberto Vélez. Sí me dejó, ¿eh? Soy Humberto Vélez, soy actor de doblaje y estoy muy contento de estar aquí. Quiero compartir algo contigo. ¡Miren cómo me dejó! ¿Qué es Homero? Es un tonto, pero es un tonto de caricatura. Y aparte es ebrio, pero aparte es libidinoso, si te das cuenta, ¡uy! Él habla descontroladamente, a veces grita, a veces llora, a veces se ríe. Entonces, al tonto lo conviertes en caricatura, lo conviertes en ebrio y libidinoso. Después lo aumentas así todo descontrolado y grita. ¡Ah! Esa es más o menos la formación del personaje de Homero Simpson. Por favor, extraterrestres, no me coman. Tengo mujer y tengo hijos. ¡Cómetelos a ellos! ¿Cómo conviertes a Homero Simpson? Es imposible que un chiste dicho en inglés se entienda en Latinoamérica porque nada es igual. En Latinoamérica son más de 21 países totalmente distintos todos. ¡April Fools! ¡Inocente palomita! A fuerza tienes que hacer una tropicalización. Pues convertir eso a nuestro ambiente cálido, de risa mucho más fácil, de más agresividad en los chistes, de más explosión en las situaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me metieron las arañas? Era difícil. Por ejemplo, venía una frase un día en un capítulo. La carga semántica de lo que decía allí era muy local, o sea, era muy norteamericana. This is the most thoughtful thing anybody ever. Sweet, merciful crap! My car! Entonces tenía que poner algo que fuera tan descabellado como eso. Y aparte de todo, que causara risa. Yo escaneaba en mi cerebro. Buscando en ese escaneo, encontré una frase que decía un amigo mío. Entonces le puse, ¡me quiero volver chango! Y se tiró de la risa medio planeta ahí en la grabación. Le dije, este es, le atiné. ¡Me quiero volver chango! ¡Mi auto! Homero Simpson es tan popular porque es uno de nosotros. Homero Simpson todo lo intenta y en todo fracasa. ¿En qué se diferencia de ti? ¿En qué se diferencia de mí? Todo lo intentamos y en todo fracasamos. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. ¿Cómo no te vas a identificar con un personaje que sale en la tele, lo ves y dices, ¡oh, ese soy yo!